Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2. Estamos aquí con nuestros bichos marinos, gente. Hoy quiero más. Quiero más. En el episodio anterior, a ver, bichos, déjame ampliar esto. Quiero hacer aquí una laguna gigante y meter a 50.000 dinosaurios acuáticos, gente. En el episodio anterior quise 40.000 peleas y solo vimos un par de veces cazando al mosasaurio, tío. Muy poco, muy poco. Ay, ay, mira, mira. Amplía, amplía, ampliación. Ampliación total. Perfecto. No, no, no me obstruyas. No me obstruyas. Y voy a hacer también. A ver, un momentito. Vamos a hacer aquí 50.000 criaderos más. Aquí puedo hacer uno. Aquí puedo, creo que podría hacer otro por aquí. Ahí, perfecto. Ahí puedo hacer otro. Por este lado, no sé si podré hacer otro, gente. A ver, podemos ampliar ya. No, hombre, pero quitaros de ahí, que quiero hacer un estanque gigante y soltar aquí a 40.000 bichos acuáticos. Mientras tanto, gente, vamos a ir creando un montón de bichos. Y me dijiste que en el último episodio no sacamos a este Liopleurodon, que es como una especie de cocodrilo. A ver, a ver, a ver, vamos a sacarlo. Vamos a sacar alguno sin modificar. Y después, y lo siguiente lo modificamos. Voy a crear 5 de estos, gente, lo máximo posibles. Y cada uno además de un color diferente. Vamos a poner este bicho así, por ejemplo, así. Perfecto, asignamos científicos y hoy vamos a probar a los cocodrilos, gente. Quiero más animaciones de combate. Vamos a poner ahí, ya se están creando 5. Y ahora en estos sitios vamos a conectarlo todo con caminitos. Y no me dejan construir la laguna porque están aquí tocando las narices mosasaurios, hijo mío. Pero iros para allá, que tengo que construir aquí, que si no esto queda muy feo, hombre. Madre mía, gente, pues nada, tío. Pues nada, yo voy a crear aquí tantos bichos. Y vamos a ir también cambiando los colores. Guardamos y salimos. Y vamos a crear ahora 5 atemborosaurus. Que con esto sí que había animación chula. Con este sí que la vemos, que la vimos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que estos se están pegando! ¡Estos se están pegando! No, 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 vale, parece... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Que se están matando! ¡Espérate! ¡Hola! El mosasaurio se acaba de comer un pescadito. Madre, pedazo de bicho. Voy a ponerle algo de comidita, ¿no, gente? Pues es que ya me estoy pasando. Si es que soy muy malo, por favor. Soy malísimo. Yo es que como quiero, como lo que más quiero ver son las peleas. Pues vamos a ponerle aquí unos tiburoncitos, hombre, que no estén mal. Uno por aquí y otro por aquí. Vale, perfecto. Pues os construyo unos tiburoncitos. Mira, estos ya están casi listos. Tamaño del lote 5. ¿Eh? ¿Que puedo sacar 5 bichos de una, gente? ¿Cómo es esto posible? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que puedo seleccionar los 5 huevos y sacarlos todos? ¿Qué me estás contando? Espérate. Espérate. Dime que van a salir 5 bichos de ahí. Dime que van a salir 5. ¿Y aquí también hay 5? A ver. Si selecciono todos los huevos, salen todos para afuera. Esto es maravilloso. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Y aquí hay otros 5? ¡Oh, madre! Voy a llenar esto de cocodrilo. Esto va a estar infectado de cocodrilos, tío. Maravilloso, gente. Y aquí otros 5, toma, toma. Es que yo, las veces que, como soy todavía un poco novato, gente, pues en el episodio anterior creé un montón de bichos, pero pues los iba creando de uno en uno, ¿no? Pero si selecciono los 5, van a salir los 5 huevos. A ver, eso no me lo creo todavía, Eso no me lo creo todavía, gente. Venga, los tengo a todos listos y preparados. Vamos a ir, estos también están casi listos. Seleccionar huevos y también puedo sacar 5 bichos de esto de golpe. Vale, pero no tengo científicos, los he gastado todos en los otros. Vamos a poner aquí máxima velocidad. Mientras tanto, vosotros pequeños mosasaurines, podéis ir comiendo, que ya os he colgado tiburones de por ahí, podéis ir comiendo si tenéis hambre, mis pequeños bichitos. Y por aquí, ¿qué más teníamos? ¡Ah! Estos, este es el plesiosaurio. ¡Vamos, bichito! A ver, a ver, a ver, hay que estar muy atentos y vemos movimiento en la laguna, gente. Me han gustado mucho, Me han gustado mucho los bichitos estos. Dije que en el siguiente episodio íbamos a ver a los pajaritos, pero quiero otro
otro episodio. Quiero otro episodio en la laguna sacando los cocodrilos que no los probamos. No probamos a los cocodrilos, no probamos prácticamente nada. Simplemente vimos al mosasaurio cazar un bicho, porque le parece que le cuesta cazar, ¿eh? Parece que le cuesta cazar. Pero como ahora salgan los cocodrilos de 5 en 5, esto va a ser un absoluto espectáculo, gente. Vamos a detener el tiempo y creo que ya tengo alguno. Eclosión 5 dinosaurios. Soltar dinosaurios. Dime que salen 5, gente. Dime que salen 5 cocodrilos gigantes a la piscina de bichos. ¡Ay, Dios! Dios, ahí hay uno. ¿Hay más? ¿Dónde están los otros? ¡Ahí hay otro! ¡Dios! ¡Ahí hay otro! ¡Y ahí hay otro! ¡Ahí hay otro que viene! ¡Y ahí hay otro! ¡Que vienen 5 cocodrilos! Aquí se va a liar muy gorda, gente. Aquí se va a liar muy gorda. Mirad los nuevos cocodrilos. ¡Qué bonitos que son, tío! ¡Qué bonitos! ¡Madre mía! Pedazo de monstruos. Y creo que cada uno son distintos. Se les he cambiado todos de color. ¡Perfecto! Y vamos a soltar a otros 5. ¡Soltar dinosaurios, gente! ¡Esto es un espectáculo! Aquí se va a liar una en la laguna. ¡Mira! ¡Mira todos los nuevos cocodrilos que nos sacamos en el episodio anterior! ¡Que están viniendo de 5 en 5, gente! ¡Esto va a ser una masacre! ¡Mira los dientes que tienen, tío! ¡Pedazo de bichos! ¡Cómo molan! ¡Qué bonitos que son! ¡Qué bonitos que son! ¡Ah, no! ¡Vale, vale! ¡Cada lote es distinto! Antes han salido todos iguales. Ahora hay un nuevo lote y salen de un nuevo color. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué bonitos que son, tío! ¡Qué bonitos que son! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¿Se comerán un mosasaurio entre unos pocos, gente? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Estos están a punto también de salir otros 5. Pues vamos, a la calle, bichito. Venga, venga, venga. 5, 10, 15, 20, 25 cocodrilos gigantes vamos a soltar. Yo como no se peleen, gente, ya no sé qué hacer. De verdad lo digo. ¡Mira! ¡Esos son más oscuros! ¡Esos son como negros! Con la barriguita como naranja, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos que son! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, mis cocodrilines, venga. Quiero que creéis el caos y la destrucción en la laguna de la muerte. Esta va a ser la laguna de la muerte. Mira, 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 mira. Vamos, vamos, vamos. A comer, bichitos. Espérate que solto otro 5. Venga, todos a la calle, todo, venga, fuera. No quiero en mi casa, no os quiero en mi casa. Aquí vienen otros 5. Esto es maravilloso, gente. Esto es maravilloso. A ver, por aquí, ¿qué tal vais? Por aquí, ¿qué tal vais, compañero? Está ya a puntito. A puntito. Madre, esto se está llenando mucho. Y vamos a soltar a los otros también. Sueltan curso. Venga, poquito a poco. Que vayan soltándose. Y vemos, a ver, si, vamos a intentar sacar de todo un poco. Para así intentar ver las máximas animaciones de combate posibles, ¿no? A ver, lo malo es que hay tantos que puede que nos perdamos algo. Mira, 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 mira este cocodrilo. Mira este cocodrilo, qué bonito es, Dios mío. Es que es hermoso. Es hermoso, vale, vale. Estos están incubados, estos Atemporosaurus. Listo para soltar 5 dinosaurios. Ahí vienen 5 más a la piscina, gente. Esto es maravilloso, mira qué bonito. Por favor, son hermosos. Soy libre, pequeños, libres. Para comer y para... ¡Ay, Dios mío, que se están peleando dos cocodrilos! ¿Pero qué narices es esto? ¡Madre! Esto se está llenando un poco demasiado. ¡Joé! Esto me está dando un toque, gente, que no os podéis ni imaginar. Pero es que no se quitan ya los dinosaurios. Ya he creado demasiados. Ya eso va a quedar ahí. Yo qué sé. A lo mejor hago ahí alguna atracción extra. Y ya está. A ver, oye, ya tengo 700 bichos, yo quiero animaciones de combate, por favor. Quiero ver las animaciones de combate de las criaturas marinas. Ay, tengo que estar muy atento y darle el espacio, así, para detener el tiempo en cuanto vea un poco de movimiento en el agua. ¿Podrá el mosasaurio contra este? ¿Podrá el cocodrilo devorar a los bichitos estos o los Atemporosaurus, gente? No lo sé, ¿se pelearán unos con otros? No tengo ni idea. A ver, aquí puedo cambiar entre todos los dinosaurio para irnos moviendo. Mucho más fácil y sencillo. ¡Quieto! ¡Juego en pausa! ¡Juego en pausa! ¡Madre mía! ¡Que se están pegando! No, se está comiendo un pescadito. ¡Madre! Este es el híbrido definitivo, gente. El híbrido definitivo. El mosasaurio con dos cabezas ya. Por si no era bastante con un mosasaurio, mira lo que hemos creado. ¡Mira lo que hemos creado! ¡Pedazo de monstruo! ¡Uah! Y se separan. ¡Guau! ¡Cómo mola!
¡Madre! Y mira los ichthyosaurus, los delfincitos, que yo siempre le digo ichigosaurus, no sé por qué se llaman ichthyosaurus. ¡Bah! Que da igual, gente, ichigosaurus, ya está. Madre mía, qué complicado decirlos. Pero ¿quién la narices le pone nombre? ¡Hola! Aquí puedo soltar 8 bichos del tirón. Me estás tocando la narices. Venga ya, esto es maravilloso. Venga, para afuera todos. Vale, y vamos a soltar a otros 5 bichitos de estos, gente. ¡Uah! Mirad qué bonito, por favor, la que estamos liando. Yo creo que esto... si es que lo que me extraña es que no se están pegando. No se están pegando, gente. Aquí nadie se come a nadie. A lo mejor les tengo que quitar de nuevo los tiburones a los mosasaurios. No tengo ni idea. Pero aquí salen 5 nuevos para la colección, gente. 5 nuevos. Y estos están también a puntito de salir todos. Madre, pero mirad la cantidad de bichos que hay por ahí. Y nadie se pega, tío. Y nadie se pega. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, gente, perfecto, pues vamos a seguir soltando bichitos. Estos son de otra especie. Estos son los cuyilargos estos extraños. ¡Oh, qué bonitos que son, tío! Es que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, hemos soltado 2. Y ahora vamos a seguir soltando un montón de ellos. He creado... Los delfines creo que salen de 8 en 8. De 8 en 8 salen los delfines. Mira, plesiosaurios, salen 6. ¡Venga, para afuera! ¡Afuera los plesiosaurios! ¡Qué bonitos! Si es que nada más de verlos, tío, yo me estoy divirtiendo nada más de verlos. Aunque lo que quiero es que se peguen. Pero... A ver, espera, aquí se han creado otros 2 grandes. Vamos a soltarlos, venga. Venga, que estos traen un poquito de picante al asunto. Mira, 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 mira qué pedazo de bicho, tío. Y aquí viene uno, y aquí viene otro. ¡Oh! Incubación lista de 8 ichigosaurios de esos, tío. Los delfincitos. Los delfincitos van a salir 8, gente. A ver, quiero ver a 8 dinosaurios. Aquí hay 7 y aquí hay 8. Quiero ver a los 8 que salgan para afuera todos. ¡Mira qué bonito! Madre, pero ¿cuántos dinosaurios podemos tener en la laguna ahora mismo, gente? ¿Cuántos dinosaurios marinos? ¿50.000? Creo que sí, más o menos. Es hermoso, pero lo que quiero ver es que, por favor, os lo suplico, que alguien se coma a alguien. Aunque ahora, con tanto caos y tanto lío, ahora sí que no vamos a ver nada como empieza una pelea. ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Quién está sin vida? ¿Me han puesto que este dinosaurio está sin vida? ¿Que se está muriendo? ¿Se está muriendo de qué? Pero si este... pero si está más vivo que... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya empiezan! ¡Ya empiezan, gente! ¡Ya empieza la sangre y la destrucción! ¡Dios mío! Lo que pasa es que quiero verla, por favor. Es que me pone automáticamente que el dinosaurio está sin vida, pero yo lo que quiero ver es la pelea, tío. Pero es que he creado tanto caos que no vamos a ver ni una pelea en ninguna parte. Tengo que estar atento. Ojo de halcón activado, gente. A cualquier mínimo movimiento tengo que estar atentísimo. Espérate, este se está moviendo rápido. ¿A dónde va? ¡Mira, este es blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad de bicho! Cuidado, es que la bandada de 25 cocodrilos que he soltado, gente, ahí me he pasado, yo creo, ¿eh? Ahí me he pasado 3 pueblos aproximadamente. Madre mía. Mira cómo se llevan al pobre muerto. ¡No! Mi bichino. Lo siento, compañero. ¡No! ¡No! ¡Hay un cocodrilo muerto! ¿Quién se lo ha comido, tío? ¿Quién se lo ha comido? ¡Joder! Me perdí una animación. Y eso seguro que ha sido un mosasaurio el que se lo ha comido, tío. Seguro que ha sido un mosasaurio el que se ha comido un cocodrilo. Eso quiero verlo. Eso quiero verlo. Tío, no me puedes hacer esto. Tengo que verlo, por favor. No puedo poner esto a cámara lenta. Joder, es que me lo voy a perder, tío. Me voy a perder la caza. Pero bueno, voy a sacar aquí más mosasaurios, gente. Tranquilidad y calma. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Madre, que los mosasaurios están abriendo mucho la boca. Mucho cuidadito. Aquí se va a liar, gente, aquí se va a liar. Puede ser otro cocodrilo muerto, tío. Y no lo he visto. Y otro, no, este mosasaurio es el que está malito. Hay otro cocodrilo muerto, pero ¿por qué no veo las batallas, tío? Bueno, hay 25 cocodrilos, gente. De momento tenemos tiempo. De momento tenemos tiempo. No se van a acabar. No se van a acabar pronto, ¿eh? Madre mía, este mosasaurio creo que se ha comido a otro. Creo que se ha comido a otro. Creo que se ha comido a... ¡No! ¡Se me ha muerto un mosasaurio! Este estaba enfermito, el pobre. Le ha dado un infarto y se ha muerto. ¡No! ¡Pobrecito mío! ¡Eh! ¡Y aquí hay otro! ¡Oye, tío! ¡Se me están muriendo todos los dinosaurios! ¡Y yo no estoy viendo las animaciones de combate, tío! ¡Es para lo único que los he sacado! ¡Me cago en...
espérate, que este... ¡Ay! ¿En serio veo la animación de cómo se come un mini pez? Yo es que de verdad, yo es que no, me estoy cansando ya, ¿eh? Me estoy cansando ya muchísimo, gente. Estoy aquí como con el ojo de halcón activado. ¡Cuidado que los cocodrilos van todos a morir ese bicho! ¡Cuidado que le están atacando! ¡Uy! ¡Madre mía! Aquí esto está empezando a tener movimiento, gente. Esto está empezando a moverse. Madre, mira, espérate, no, aquí no. Aquí, se están comiendo uno. No, creía que se estaban comiendo otro. No, vale, pero Cagüen, es que van aquí tan rápido y van haciendo unas cosas tan raras que me da miedo. Vale, gente, pues vamos a seguir soltando mosasaurios. Alguno, digo yo, que tendrá que comerse algún cocodrilo algún día y lo podremos ver de una vez. Maldita sea, mira este pedazo de bicho. Venga, bichitos, sal a comer, sal a devorar, sal a destruir, sal a aniquilar a todos. Muy bien, mi pequeño, mirad qué bonito es. Este es como más oscuro, ¿no? Es como un verde oscuro. No lo sé, pero venga, a matar gente. ¡Ey! Espérate, que a lo mejor aquí hay animación de combate. No, lo ha dejado pasar. Ay. No me digas, tío. No me digas, casi lo pillo. Casi no. Y aquí se han cargado a otro. Madre, los mosasaurios se están moviendo muy rápido por aquí. Vamos más lento, vamos más despacio. ¡No! ¡Se han cargado aquí a dos! ¡Se han cargado a tres! ¡Se han cargado a tres! Y no he visto ninguno. Yo es que no me lo puedo creer. Me estoy cabreando mucho, gente. Me estoy cabreando mucho, por favor, mosasaurio. ¡Que se está comiendo otro! Vale, por lo menos esta sí que lo vamos a ver. Se está comiendo otro mosasaurio. ¡Esto es una pelea de mosasaurios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Que lo ha trillado vivo! ¡Lo ha trillado vivo! Por lo menos hemos visto una medianamente buena, gente. Madre, que los mosasaurios han venido para acá y han matado a tres de golpe. ¿Pero qué le dices? ¿Que se han mordido vivos ahí? Vale, gente, soltamos a otro más para el equipo. Y venga, por favor, solo quiero ver animaciones de caza, animaciones de destrucción. A ver, cuidado, que se están moviendo por aquí sospechosamente. Ay, tengo que estar atento, gente, tengo que estar atento. Cada movimiento puede ser una muerte y una destrucción. Cada movimiento puede ser una captura, una de... Ay, pero si es que soy tonto. Pero si es que como saco tantos bichos, ¿cómo me voy a enterar de algo, tío? Estoy tontísimo. ¡Mira! ¡Hemos vuelto a ver esta! ¡Le he roto la cabeza y se lo ha cargado! ¡Bien! Pero esta la vimos en el episodio anterior. Quiero un mosasaurio contra mosasaurio. Cocodrilo contra mosasaurio. Quiero ver por lo menos una animación más, por favor, venga. ¡Madre mía! ¿Pero qué narices es esto? ¡Que se están muriendo los mosasaurios solos! ¡Ay! ¡Mi pobre bicho! ¡No! ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero qué le pasa a mis mosasaurines, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Que se están muriendo todo, gente! ¡Esto no tiene ni pie ni cabeza, de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí tenemos un plano! ¡Hala! ¡Que acabo de engullir a un plesiosaurio! ¡Madre, pobrecito, tío! ¡Pobrecito! Dinosaurios sin vida, vale. Por eso a veces no aparecen, porque se los comen. Si se come un delfincito o se come a un plesiosaurio, pues lo engullo entero. Que yo he llegado solo cuando le veía la cabeza al pobre y ¡bup! Se ha ido para adentro y ya está, tío. ¡Pelea de bichos gordos! ¡Pelea de mosasaurios, gente! ¡Madre, el mosasaurio este está loquísimo! ¡Mira! ¡Dios! ¡Lo ha enganchado! ¡Lo ha enganchado bien enganchado, eh! ¡Ah! ¡Dios! ¡El otro está gritando! ¡Madre, espérate! ¡Espérate! ¡Pelea de bichos! ¡Vale, oye! ¡Pues esta es la mejor animación posible! ¡La mejor animación posible, gente! ¡La pelea de bicharracos gordos! ¡Mira! Se han enganchado, pero bien, espérate. Vamos a hacer un plano espectacular. Es que maldita sea, están en la superficie, tío. Están en la superficie y no se ve ni bien, ni se ve mal, ni nada. Mosasaurios enganchados a muerte. Venga, y no se matan, Dios. Parece que se enganchan ahí y continúan. Hola, tiene una enfermedad sin diagnosticar. Le parece que lo ha mordido y le acaba de poner enfermo, tú. Este mosasaurio es el más poderoso de todos. Es el que más mala leche tiene, tío.
Lo ha mordido. ¡Ay! Aquí hay otro cocodrilo muerto. Y otra vez que no he visto la animación, seguro. Cazado por Mosasaurio 5. Joder, de verdad. ¡Ojo! 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 ¡Que se pegan de nuevo! Y se traspasan. ¡Dios, que de verdad, tío! No puede ser, gente, pero bueno, ya estoy muy cansado. Llevo aquí 50 minutos esperando a que se peguen. Hemos visto unas cuantas peleas. Hemos visto a los mosasaurios pelearse dos veces. Ha estado guay, pero, jue, es dificilísimo enganchar una animación, ¿eh? Incluso creando aquí esta destrucción total de que he creado 50.000 bichos en una laguna. No tenía que haberlo hecho tan grande, tío. Ya lo haremos. Intentaremos hacerlo en futuros episodios. Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Jurassic. Dios mío, he visto algo moverse por aquí. He visto algo moverse, no, cago en... Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Aunque, bueno, las animaciones un poco cuesta verlas muchísimo. Pero bueno, las acabaremos viendo en futuros episodios, gente. No os preocupéis, no os preocupéis. Nada más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Mira, espérate, antes de acabar, justo toma. Se come al pequeño delfincito. Hola, y para adentro. Hala, mira, pues eso no lo habíamos visto, una nueva. Maravillosísimo. Ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo, gente. Adiós. Espérate, que también estamos acabando. Espérate, que lo hemos visto. Lo vemos, joe, tío. Siempre al final, siempre al final. Mosasaurio, ¿por qué me haces esto? Se está comiendo un cocodrilo, gente, por fin lo vemos. Espérate, mira, vamos a ver un buen plano. Hola, madre mía, ¿habéis escuchado rugir al pobre cocodrilo? Dios, Dios, lo está zambullendo. Lo está... ¡Ay, Dios! Vamos a disfrutar del plano, gente, que cuesta muchísimo verlo. ¡Hala, el pobre cocodrilo! Le vamos dando pequeños sorbitos, pequeños movimientos a cámara lenta. ¿Y por qué me haces esto, mosasaurio? Míralo, míralo, cerrando los ojos, riéndose de mí, porque ya había casi despedido el vídeo. Bueno, que lo había despedido y ¡hala! Y lo suelta, y lo tira por ahí, y lo mata, simplemente por placer. Dios mío, mosasaurio, te has rotísimo, compañero. Estás loco. Y a ver si hacen las animaciones un poco antes, que llevo aquí una hora. Maldito desgraciado. Y espera al final. La próxima vez despido a los 10 minutos, a ver si viene ahí a tocar las narices y hacer la animación. Y es que vaya bicho. Pero bueno, gente, lo dicho, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Ahora sí que sí, por lo menos hemos visto al mosasaurio cazar al cocodrilo y al mosasaurio pelear contra el mosasaurio y todo. Y bueno, ha estado guay, pero joder, cuesta mucho verlas, cuesta muchísimo. Nada más, como siempre, montonazo de likes si queréis que continúe la serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.